Cristina, ¿qué supone la venta del retablo? Yo no entiendo esas cosas, mirármelo con retablo. Un retablo que es donde guarda las vacas, ¿no? ¡Eso es el establo! ¡Eso es maravillosa! ¡Es maravillosa! ¡Eso es el establo, que es lo que limpia María Jesús Ruiz! No, ha venido el retablo para cuidar a la vaca. Pagar la deuda de... Cristina. Sí, corazón. ¿Cómo estás? Pues estoy mal. ¿Por qué? Porque he estado casi 2 meses que perdí la cabeza. ¿La has encontrado ya? Pues gracias a los médicos sí, ¿entiendes? Porque estuve en Holanda, me quisieron meter la prostitución allí en la vitrina. Yo cuando vi aquello todo rojo, me quería quedar con de Drácula, empecé a llorar y entonces gracias a la Sandrita, la sevillana, la ama y la malagueña, me pagaron el viaje y me vine para acá. Pues, pero yo perdí la cabeza, ¿entiendes? Yo miraba la televisión y me veía yo cantando. ¿Pero y qué te ibas a hacer a Holanda? No, porque una amiga mía tenía un juicio aquí porque se separó del novio. Entonces vino aquí a Madrid y yo cuando la vi, se fue muy guapa. Yo cuando vino... Está venía muy con guapa, por cierto. Venía, pues, ¿y qué quieres que quiere mi alma? Pues no me está guapa, si no salgo, no bebo barco ni fumo, solamente de vez en cuando, una vez al año echo un polvo, pero ya no, porque ya tengo la libido perdido, y ya los hombres no los quiero, porque tú como mejor que nadie, tienes 20 novios de relaciones de 6, 7 años. Hombre, tú lo sabes que me conoces desde que era un niño, guapo, ¿sabes? Entonces tienes relaciones de 6 o 7 años y son todos chulos, y te lo digo de la más grande, todas las travestis que tienen novios son chulos para chulearlos, porque al fin y al cabo nos miran como tíos. Pero escucha una cosa, ¿ahora tienes novio? No, no tengo novio, lo conocí con 20 años, entonces viene a mi casa, viene y de vez en cuando, no de vez en cuando, hace 3 meses que no he follado con él, pero cuando, a veces cuando él le pica y quiere follar conmigo, no tengo, me tengo fiebre, voy a follarte la que sea. Yo ya no quiero ningún hombre, yo te digo una cosa, el día que alguna vez los medios de comunicación se enteren que yo tengo un novio de verdad, me quito de la televisión por los restos de la vida. Pero escucha una cosa, Cristina, que es que yo creo que venías hoy al Deluxe para contar que tenías novio. No, mi alma, es un amigo. Tengo un amigo con derecho a roce. Un amigo con derecho a roce. Lo que pasa es que te encaló mano un novio antes de no poner. Pero vamos a ver si hay... El año pasado estuvo aquí conmigo. Pero si estuve... Que Belén Esteban se enamoró de él. Si estuve leyendo el informe... Si estuve leyendo el informe tuyo y decía que tenía el pepino a punto. Hombre, te estoy diciendo que yo todos los novios que he tenido, todos están bien dotados, porque yo para tener una picha gato no la quiero. Así mismo. ¿Una picha gato? Hombre, es que yo voy a tener un hombre en una cama con un cuerpazo, luego se saca una babosa y no sentí nada, pues no lo quiero. Así mismo. Yo quiero un tío que me rellene como una empanada y que tenga un cubata para sentir. Entonces, por eso yo voy a tener un novio que se saca una aceituna, digo, con el coño de tu madre. Así mismo. Hombre, me tengo que morir, ya que me muera, el día que me muera digo, pues he muerto rellena. ¿Y cada cuánto...? Cristina, ¿cada cuánto sueles hacer el amor? Pues mira, si te quieres la verdad, llevo por lo menos desde el mes de Navidad que no he hecho el amor. Ni tengo ganas. Es que ni tengo ganas. No me pica el tiburón. Cuando me pica, entonces buscaré un fandangazo. Pero tú, por ejemplo, cuando te pica, ¿siempre tienes que estar con otra persona o puedes apañarte tú sola? No, yo sola no. Me tienen que rellenar, como estoy yo sola. Dijo, me meteré el dedo, qué valor. Me meto un buen pepino. No quiero muerto a la bañera, hay que ver las cosas. ¿Te cuesta ligar? A mí no. Esta noche me voy allí en Lava, se van a dar los tíos tortas. ¿Pero y tu novio? Mi novio pues estará allí mirando. Y si ve un tío que me está tonteando, que se aguante. Pues lo mismo que he sufrido yo. Para que sufran ellos. ¿Has sufrido mucho por la amor? Muchísimo he sufrido. ¿Has llorado? Porque he llorado con el último, con el rumano que tuve, que me pidió matrimonio, que me casé con él, me separé, el hijo de puta loco me engañó, le mandé 7.000 euros a su país, que era mucho dinero, y luego ahora está con una gitana, qué asco. Bueno, que no porque sea gitana, sino porque te ha puesto los cuernos. No, a mí no me ha puesto los cuernos, porque mientras se quedaba en mi casa, yo me iba blanco y negro y le ponía los cuernos, porque antes que me pusiera a mí los cuernos, ya se los ponía yo como los retornillos, como los toros de Miura, qué valor. Ah, qué bonito. Hombre, normal, pues te dirías que tú no pones los cuernos, ¿o qué? Yo no. Oh, qué valor, a la vuelta de la esquina, catín, pum, 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 gurigurí, tolón, tolón. Mira, yo te digo una cosa. Espera un momento, yo te digo una cosa, la que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y te lo digo yo que he sido puta, que muchas decían a los maridos, cariño, que voy a fregar escaleras, la puerta de la esquina se viene para que lo esté conmigo y a subir equipo a los carbos. A todo el mundo le gusta una pollica nueva. Bueno, ¿o no? A todo el mundo una pollica nueva, a Manu no. No, qué valor. Eso que lo dice aquí.
A la vuelta de la esquina le hacen un tío con un paquetón y se le hace la boca palpita. Y te lo digo por experiencia. No, si yo estoy de acuerdo contigo, hombre. Todo el mundo, no todo el mundo tiene que ser... Que todo el mundo, todo, todos. ¿Aquí como Matamoros también? Que el primero. Mira, aquí como Matamoros le sale una rubia despampanante con todo el matorrá y se la tira. Pero aquí como Matamoros y al otro, y a Jimmy, a y a ti. Bueno, a ti no, a ti sale un tío con un paquetón de los que trabajan correo y la pepita te palpita. Voy. Cristina, ¿te has leído mi libro? ¿Qué libro? Ah, mira, quiero decir de aquí, quiero decir una cosa. Tú comentaste que mi libro estaba parado, ¿no? Mi libro dentro de un par de semanas sale, ni puta ni santa. Además me ha dado un recuerdo un buen amigo tuyo que es que lo va a sacar, que lo va a editar en una editorial, bueno, el coño la verdad, en Barcelona. Mario, me da muchos besos para ti. Ah, Mario, lo conozco. Ah, pues no lo va a conocer, algo habrás tenido con él. No, yo no. ¿Pero te has leído mi libro? Yo no me he leído tu libro, ¿qué pone en tu libro? ¿Con todos los que has follado o con todos los que has tirado? Pues sí. Pues sí, pues como yo, pues con el mío. Pues mira, mi libro se llama La vida iba en serio. Pues el mío ni puta ni santa. Pues más o menos. Pues ya está. ¿Te gusta el título de mi libro? Pues sí. La vida iba en serio. Pues claro, la vida va en serio, es una farsa, pero bueno. No sabes lo que lo estoy vendiendo, ¿eh? Pues bueno, como yo vendo el mío también. Pero escucha, mi libro se saca de un poema de Gil de Viedma. Yo no sé lo que es eso. ¿Tu título de...? Pero bueno, ¿este muñeco para qué? Para la flor. No, pues no llevo braga. Pero tápatelo un poco. ¿Qué me vas a tapar, chico? Si tu España sabe que tengo un tiburón, yo no me quiero operar, yo me quiero correr, porque yo para tenerlo como una hamburguesa de pecar no lo quiero. Y escucha una cosa, ¿y cómo te lo pones para adentro? No lo tengo para adentro, lo tengo para afuera. Míralo. Ah, míralo. Es que te quiero decir una cosa, Jorge Javier. Es que esto es lo que me ha dado todo lo que tengo hoy en día. ¿Eso tan chico? Sí, tan chico. Porque a un hombre le gusta un buen cuerpo de mujer y luego el tiburón. Toma. Cristina, ¿estás preparada para dar la entrevista de tu vida? Por favor, ¿puedes decir en rumano, ahora volvemos, no se vayan a dormir todavía? ¿En rumano? Sí. No, no sé decirlo en rumano, sé decirlo como cuando estuve en Rumanía, que me tenía que decir, por favor, no os vayáis. Que ahora dentro de un momento salgo. A la vuelta.